Hemos hablado un poco acerca de las estrategias integrales de manejo de aguas, ¿no? Cómo se debe enfrentar en minería, cuáles han sido los retos, ¿no? Y cuáles, digamos, deben ser las recomendaciones para generar estas estrategias de manejo de aguas, ¿no? Es un poco la idea de este tipo de congresos, que podamos intercambiar ideas, también compartir casos de éxito, ¿no? Esto sirve mucho porque, digamos, alimenta el espíritu de tener un trabajo conjunto entre unidades mineras, ¿no? Nos permite saber qué están haciendo los demás, nos permite saber qué podemos aplicar nosotros que les ha resultado a otras operaciones, ¿no? Entonces es bastante fructífero. Y agradecer al equipo organizador del evento. Este es un evento bastante interesante, ¿no? En el que han habido unos paneles con unos temas muy buenos, se han tocado temas de sostenibilidad, de optimización de operación, ¿no? de manejo de aguas. Entonces, saludo este esfuerzo por realizar este tipo de eventos y nuevamente las gracias del caso, ¿no?